Hey, ¿qué tal amigos de Extreme Race Educar? Espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a la parte número 5 de nuestro proyecto, donde ya vamos a ver el resultado de todo el trabajo que hemos realizado. Les quiero agradecer por todo el apoyo que dan amigos, ya que en el video anterior dije que llegando a los 1700 likes íbamos a subir el demo de estos pequeños subwoofers, y la verdad me sorprendió amigos, ya que pues llegamos a la meta de likes ese mismo día. Y como lo prometido es deuda, aquí vamos a sacar el demo de estos pequeños subwoofers. Y sin nada más que decir, acompáñenme al automóvil y pongamos a estos pequeños subwoofers en acción. ¡Comencemos! Y bien amigos, aquí ya tenemos el AMM1 conectado al amplificador y con los subwoofers. Lo que voy a hacer amigos es ver el punto donde ya comienza a meter distorsión el amplificador. Voy a utilizar un tono de frecuencia de 50 Hz, ya que la frecuencia de entonación del cajón es algo alta. Como les mencioné, está a 47 Hz. Y aquí voy a subirle hasta el punto donde no hay distorsión, pero se escucha más fuerte. Se puede decir el punto máximo sin distorsión, para que me entiendan mejor. Vamos a subirle, que en este caso sería el número 20. Y pues ahora vamos con el amplificador. Ahorita el low pass filter lo puse aproximadamente de 90 o 95 Hz aproximadamente. Eso no quiere decir que así vaya para todos los equipos de audio, amigos. Ahora sí que esto cambia. De hecho, si quieren ver cómo ajustar las perillas de su amplificador, aquí arribita les dejo un video para que se den una idea. Y pues bueno, ahora voy a encender el AMM1. La batería mala, vamos a cambiarla. Listo, ahí ya cambié la batería. Vamos a encender nuevamente el AMM1. Y no enciende. Se cancela todo. Bueno, no amigos, vamos a cargar las baterías y ahorita regresamos. Y bien amigos, ya cargamos la batería. Ahora sí, no hay excusas de que no encienda. Ahí está listo. Batería buena. Ahí ya detectó el tono de frecuencia de 50 Hz. Y pues ahora iré subiendo poco a poco la ganancia y ver el punto máximo también sin distorsión. Bueno, les voy a mostrar el LC2I, así lo tengo ajustado. El bajo está como a una cuarta parte, un poco más, y pues eso es para que me diera algo de tolerancia para poder mover la ganancia y ajustarla bien. En cuanto a los medios, eso ya está listo también. El Acubase ahorita lo dejé al mínimo. Y pues ahora sí amigos, prosigamos con el demo. Que la verdad amigos, se está pintando que va a sonar bastante bien. Ahorita con el tono de frecuencia que puse, se escuchó bien. Pero veamos qué resultados obtenemos con la música. Ahora sí, listos amigos, ha llegado el momento de ver qué tal se escuchan estos pequeñines. Primeramente vamos a hacer una prueba de sonido para que
se den una idea de la calidad de audio que tienen. Y pues esperemos que se alcance a apreciar un poco en la cámara, ya que pues obviamente no es para nada lo mismo. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para que se pueda notar cómo es que se escucha aquí. Por lo cual pues no lo voy a subir mucho para no saturar el micrófono. Ahí un test leve. Espero que se haya podido apreciar la calidad de audio que tiene. Que pues bueno, ahorita vamos a poner ahora otra canción con más bajo y vamos a subirle más también. Y pues les doy la conclusión de estos pequeños subwoofers. Así es que ahora sí, amigos, vamos a darle con todo. First things first, I fuck, get by the money. Bitches love me, keep it honey. Bitches like you, cause you funny. Niggas ain't stunners, I'm the one that came and fucked the summer. I got a black Bobby, she into menage. I'ma fuck her all night till I come not to. Sip got me buzzing, I am not a husband. I could be your daddy cause I am a motherfucker. Fuck niggas. She can smash like a pumpkin. Oh, she love it. Do me rough. When I smack your ass cheek, can you make a dip? Make a dip, 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 make a dip. Here, baby, take a sip, take a sip, take a sip, take a sip, lick a lip, lick a lip. Bueno, amigos, ¿qué tal les pareció el demo de estos pequeños subwoofers? ¿Qué tal lo vieron? Y pues bueno, tal vez querrán saber mi opinión. Pues a mi punto de vista, amigos, estoy satisfecho con los resultados. Y pues sí, fue lo que esperaba. Sí sabía que iban a tener buen rendimiento estos pequeñines. Y probablemente en los comentarios me vayan a poner que... Bueno, me comentan muchos si, por ejemplo, estos subwoofers van a sonar más duro que unos subwoofers de, por ejemplo, 10 pulgadas o 12. Ahora sí que varía por varios factores, tanto el cajón acústico, el tipo de subwoofers con el cual lo estén comparando. Pero en sí, mi recomendación, si ustedes quieren poner un equipo de audio y que no ocupe mucho espacio, que ahora sí que su espacio sea muy limitado, pues sí les recomiendo estos subwoofers. Pero en el caso de que ustedes tengan un espacio disponible para unos subwoofers más grandes, por ejemplo ya para poner unos 8 pulgadas, por ejemplo los de 600 RMS de esta marca, pues de estos a los otros, pues mejor los otros si tienen el espacio disponible.
Ya si quieren un equipo de audio algo relax, algo como para darle cuerpo a la música, para que no se escuche puro medio, pues sí les recomiendo estos subwoofers. Además, como les menciono, ocupan muy poco espacio. Y bueno, en este caso yo el cajón lo hice aún más grande que la cual recomienda el fabricante, ya que si lo hubiera hecho con las especificaciones recomendadas, ocupa como medio pie cúbico. Ahora sí que yo lo hice una media parte más grande, y bueno, también cambia el port, etcétera, varias cosas. Por mencionar cosas negativas de estos subwoofers, el orificio en el manual lo marcaba más grande cuando en realidad es más chico, casi un centímetro. Esa es una cosa negativa que le noté, ya que por ejemplo, si nosotros confiábamos mucho en el manual, en ese aspecto pues íbamos a tener un error y se iba a arruinar el trabajo que hayamos estado realizando. Y pues bueno amigos, les agradezco mucho por dejar su pulgar arriba. En el video anterior habíamos quedado de meta de 1700 likes y pues rápidamente superamos esa meta. Llegamos a ahorita, tenemos como 2500 likes, muchísimas gracias. Y pues espero que este video también les haya gustado y también dejen su pulgar arriba. Y pues bueno amigos, muchísimas gracias por ver, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video con más AudioCar. Adiós. Thank God that the brother's on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating, now I'm super duper.